Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez visitamos un lugar con mucha historia en la costa sur del Perú, la Caleta de Quilca. La Caleta de Quilca se encuentra al extremo sur de la costa arequipeña, sobre el Pacífico, casi colindante con la provincia de Islay del mismo departamento. Específicamente está situado en el distrito de Quilca, a unos 43 kilómetros de la ciudad de Camaná y 1 kilómetro del poblado de Quilca aproximadamente. El puerto de Quilca tuvo tiempos mejores cuando era puerto de embarque de ganado y de productos agropecuarios procedentes del interior del departamento. Fue una zona sometida al imperio incaico por Inca Roca y Tupac Yupanqui, y fue el principal puerto de Arequipa hasta 1826. A finales del virreinato, en la última etapa de la guerra por la independencia, fue usado por los realistas. Según la historia, desde los primeros años del dominio español y del establecimiento de los virreinatos en el Perú, Quilca fue designado como el primer puerto de la costa sur del Perú. Durante este periodo de la historia peruana, esta caleta era utilizada como un punto estratégico, por donde salían los tesoros que eran sustraídos de los templos del Cusco. En 1540, Francisco Camargo, a cargo de un navío español con mercaderías para Charcas, Cusco y Arequipa, desembarcó en el puerto de Quilca. Y aquí un dato curioso: todos los historiadores afirman que este fue el barco que trajo las primeras ratas que vinieron al Perú. Años después, esta caleta fue el lugar por donde se desterró al último virrey que tuvo el Perú, José de la Serna e Hinojosa, quien fue invitado a retirarse del país por este lugar, acabando así la opresión española en tierras peruanas. Durante la Guerra de la Independencia, el hecho histórico más resaltante fue que la Caleta de Quilca formó parte de los puertos aledaños que se conocían en la estrategia peruana y sirvió de refugio al monitor Huáscar. El almirante Miguel Grau supo aprovechar al máximo su habilidad y pericia para actuar durante 6 meses frente a las costas propias y enemigas sin poder ser interceptado por la flota chilena. El 1 de noviembre de 1880, la caleta y poblados del Valle de Quilca fueron incendiados por tropas chilenas, que desembarcaron en 3 buques. La naturaleza ha determinado que las costas del sur del Perú carezcan de bahías, para establecer en ellas puertos amplios y seguros. Por estas circunstancias, en el año 1879 se construyó el muelle de Quilca, y desde los años de la colonia este lugar ha sido la puerta abierta al mar, por donde se servían los departamentos de la región del sur. En la actualidad ha perdido mucho de su importancia del siglo XIX y alberga en la caleta una comunidad de pescadores artesanales para consumo humano y extractores de mariscos. Conjuntamente con los puertos de Matarani, y Mollendo y Chala, procesan la anchoveta para fabricar harina y aceite de pescado. En
En la caleta de Quilca solo pueden ingresar pequeñas embarcaciones, pues solo tiene 500 metros de profundidad, 200 metros de ancho y 12 brazas de agua a la entrada. Los pobladores se dedican a fabricar sus propias balsas, y en los cerros aledaños se han encontrado restos de nuestros antepasados, como vasijas, textiles y esqueletos. En la parte más alta de la caleta se ubica el faro de Quilca, instrumento de orientación muy importante que utilizan los barcos. Alrededor del faro se encuentran diversas tumbas de las culturas prehispánicas que dominaron el lugar. Si visitas este lugar y deseas hacer un paseo, desde aquí es posible tomar embarcaciones artesanales hacia la caleta San José, Honoratos y la Reserva Nacional Punta Hornillos, que alberga familias de lobos marinos y pingüinos de Humboldt. ¿Cómo llegar a este lugar? A la caleta de Quilca se llega en bus desde la ciudad de Lima o Arequipa, según donde te encuentres, vía Camaná. Una vez en la ciudad de Camaná, se puede tomar una movilidad directo al distrito de Quilca, un recorrido de 40 minutos aproximadamente. Espero que les haya gustado el video. Si lo viste en Facebook, dale un like y no olvides seguirnos en la página. Y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Hasta el próximo video.